Hablamos con el señor Díaz. Don Manuel Díaz nos ha dirigido hoy a esta gran empresa destinada a este fruto que lleva el hueso por fuera y que además no lo comemos. Se trata de la fresa elaborada y hemos visto, bueno, cómo trabaja un montón de puestos de trabajo que se genera, sobre todo en esta época. Y vamos a hablar con Manuel para que nos hable, pues, de esta elaboración que hacen aquí y cómo se hace y cómo ha sido esta temporada de fresa que ya está en todo apogeo, ¿no, Manuel? Buenos días. Buenos días. No, todavía no. Todavía, por suerte, no estamos en pleno apogeo. Estamos empezando la campaña un poquito adelantada, eso sí, con respecto a otros años, pero vamos, todavía nos quedan muchos meses por delante de campaña, si Dios quiere. Hemos tenido un invierno frío, bueno, todavía estamos en invierno, pero no ha hecho... No, hemos tenido una temperatura muy cálida, con lo cual la plantación se ha adelantado toda. Y la ha beneficiado, ¿no? O sea, eso ha beneficiado... Bueno, en parte ha beneficiado y por otra parte ha perjudicado, pero vamos, estamos... Cuénteme cómo todo es este proceso, cuántas fresas llegan diariamente aquí a la nave y cuántas se clasifican para salir a la calle, porque es un trabajo que hemos visto ahora mismo que es casi artesanal, que se eligen una a una para que no haya ninguna picada, que esté en todas en perfecto estado. Sí, sí. Bueno, aquí nosotros hacemos un 50% en tarrina y otro 50% aproximadamente en caja de granel 2 kilos. Tanto en primera como en segunda, más primera que segunda, evidentemente, gracias a Dios. Y la clasificación se hace en el campo directamente, después que lo único que hacemos aquí en la nave es la manipulación. O sea, digamos, quitarle los desperfectos que pueda traer la tarrina del campo, envasarla en su caja definitiva, en su caja de cartón, y ya, bueno, o bien con tapadera, bien con flopa, bien con film, como el cliente solicite, demande. Bueno, ¿qué tiene la fresa de Huelva, que no la tienen otra fresa? El clima, el terreno y los Huelva, ¿no? Y los nubenses. Claro, no, pero un poquito todo, ¿no? Todo, pero el clima influye bastante. Hemos visto el tamaño y la calidad de la fresa que la acabamos de ver, o sea que es una fresa exquisita, es que ya el olor que tiene ya te está diciendo cómeme la fresa. Por este, sí, año, sí. Este año tenemos, gracias a Dios, muy buena calidad hasta ahora, muy buena calidad de fruta y en todas las variedades hay buena calidad. Y lo estás viendo, que es una producción ahora mismo aceptable y que está bastante bien. Tanto en sabor, como en color, como en textura, todo está bien ahora mismo. Bueno, ese platero que habéis tenido ahí como la obra del autor, ¿no? Que pasaba con estos campos, ¿no? Yo creo que salió tan bonito, ¿no? Platero por estas fresas también, ¿no? Sí, sí. Todo un poquito. Bueno, la verdad es que usted genera muchísimos puestos de trabajo, con lo cual le damos la enhorabuena, sí, lo felicitamos por la empresa de cuatro socios, hermanos Jote, que es la empresa, Jote Sociedad Cooperativa Andaluza, que es la empresa, son de cuatro socios y son ellos los dueños de la empresa. Vamos, yo trabajo. Equipo, de verdad, enhorabuena por sacar este trabajo adelante, un trabajo casi artesanal, que hemos visto cómo envasáis, cómo clasificáis, realmente es una maravilla. Cuando nosotros compramos la fresa, no sabemos el trabajo que hay detrás y hay mucho trabajo, pues tanto cuando está en el campo. Mucho trabajo, muchos puestos de trabajo y mucha pasión por hacerlo bien, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias. Y bueno, exquisita fresa, gracias. A ustedes.